Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. También en nuestra cuenta de YouTube, ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Mire, quiero hacer énfasis en lo importante que es aplicar la gerencia en nuestra vida, sobre todo para hacer economías, sobre todo en momentos como los que vivimos en este instante, y lograr a través de la red de expertos internacionales coordinados aquí en Gerencia para Todos, poder conocer esos tips y sugerencias que están contenidos en nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Porque es necesario que construyamos sólidos edificios llamados emprendimientos, también aquí denominados las máquinas financieras, para surfear la inflación. Y esos elementos están sobre todo en nuestras cuentas de redes sociales de Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también en nuestra cuenta de YouTube también pueden tener acceso a información a través de nuestro correo electrónico Gerencia para Todos ya gmail.com para inscribirse en nuestros cursos La Máquina Financiera así que escriban a Gerencia para Todos ya arroba gmail.com y tener los ladrillos del emprendimiento para construir sólidos edificios, sólidos emprendimientos. Esto es gerencia para todos. Bueno, okay. ok, ya te digo. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves y esto es gerencia para todos. Mire, muy importante que podamos construir máquinas financieras sólidas, emprendimientos sólidos y esto lo hacemos también con nuestra alianza del Colegio de Economistas. Por eso vamos a hacer conexión remota con su presidente, el doctor Francisco Chirinos. ¿Cómo está, doctor Francisco Chirinos? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Mire, queremos conocer los cursos que está dictando el Colegio de Economistas conjuntamente con Gerencia para Todos, que están abiertos a todo el público, de modo de aplicar los principios de la economía en nuestros emprendimientos, en nuestra vida y y surfear la inflación. Queremos que por favor nos, nos comente esos cursos, pro, eh, profesor. Bueno, bien, ahí como el este, cursos básicamente nosotros, los de formulación, evaluación de proyectos, ahora lo del área de emprendimiento, y liderazgo, también lo de avalúo, transacción, análisis de estado financiero, comisario eh, mercantil, que es de la figura en el, el desarrollo de las empresas y de la industria general. Mire, las personas que quieran participar en los cursos del Colegio de Economistas y de Gerencia para Todos, ¿dónde pueden hacer contacto? Bueno, eh, básicamente eh, al correo eh, coleeconomistas.com, economistas economista con doble E. Muy bien. Eh, y también pueden al, bueno, al teléfono 0212 762 -0535. Muy bien, también pueden escribir a gerencia para todos ya gmail.com. Profesor, muchísimas gracias por la colaboración del Colegio de Economistas, una colaboración institucional. Todo el público está invitado a participar en estos cursos que se dictan en la sede del Colegio de Economistas conjuntamente con Gerencia para Todos y recuerden... Las personas interesadas pueden escribirnos a gerencia para todos ya gmail.com o al Colegio de Economistas. Vamos a repetir por favor los teléfonos, profesor. El teléfono es eh, 0212-7620535. Muchísimas gracias al Colegio de Economistas. Esto es gerencia para todos. Es muy importante, amigos de gerencia para todos, que... Construyamos emprendimientos sólidos. Y uno de los primeros pasos es crear el set mental adecuado e identificar las conductas financieras inadecuadas. Esas conductas que nos llevan a situaciones improductivas, a situaciones psicológicas no resueltas por eso es muy importante cambiar nuestro set mental económico. es muy importante que podamos crear una identidad financiera sólida, así como todos construimos una identidad, vamos a decirlo así, profesional o una identidad familiar, una identidad también que tiene que ver con nuestra marca personal, la manera como nos vestimos, la manera como nos peinamos y ocurre para crear una identidad financiera. Primer paso, cambiar nuestras afirmaciones financieras para liberarnos de las conductas económicas que son tóxicas, que son inconvenientes para nuestra economía personal, nuestra economía familiar, nuestra economía empresarial. Nuestro manejo del dinero es una extensión de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso aquí siempre insistimos en el fitness financiero. Así como muchas personas persiguen estar en un estado de salud, un estado físico y una apariencia física. Fitness, lo mismo debemos hacer desde el punto de vista financiero. Por eso les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, e identificar nuestros hashtags Fitness Financiero. Esto es Gerencia para Todos. En Gerencia para Todos tenemos la misión de que puedas construir tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Es necesario que tengamos una condición mental el set mental adecuado, lo que aquí denominamos el fitness financiero, el fitness gerencial, y que tengamos un manejo del dinero adecuado y que reconstruyamos también los caminos neuroasociativos que nos perjudican financieramente. Es necesario que construyamos una fortaleza financiera. Y esto se hace con sacrificio. Es necesario que abandonemos el síndrome de imprecisión financiera. ¿Por qué? Porque debemos tener metas firmes y metas precisas desde el punto de vista financiero. Muchos amigos y amigas nos han escrito a través de herencia para todos ya arroba gmail.com y colocan dentro de sus metas para la construcción de sus máquinas financieras muchas muchos componentes que no cumplen este requisito de la precisión. Es neces necesario que hablemos con precisión, que escribamos con precisión nuestros objetivos financieros. Así como lo hacemos desde el punto de vista emocional, debemos hacerlo desde el punto de vista financiero. Y debemos revertir los sentimientos incómodos sobre el dinero y construir componentes que determinen nuestro progreso financiero y que nos permitan levantarnos con fortalezas. Debemos desarrollar músculos financieros fuertes y esto se hace con disciplina. Lo mismo que en el fitness físico ocurre en el fitness financiero. Por eso les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, en Twitter e Instagram. Esto es gerencia para todos. Así es, apliquemos el fitness financiero. Esto es gerencia para todos. Y es necesario que nos levantemos del pesimismo, aún en las circunstancias más difíciles. Construir para nuestras familias y para nosotros músculos financieros que son producto del sacrificio y son producto de la aplicación de la inteligencia financiera para levantarnos de las situaciones difíciles desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico y lograr que tú y tu dinero se pongan en forma con el fin de financiero. Y esto se logra moviéndonos desde el punto de vista financiero. El primer paso es hacer un presupuesto de lo que estamos desembolsando, a dónde fluye el dinero de forma negativa, y examinar cómo estamos obteniendo el dinero. Por eso insistimos que una de las fuentes para crear los flujos positivos del dinero es crear emprendimientos, así sean muy pequeños. Siempre hemos dicho que también esos emprendimientos, esas máquinas financieras deben ser totalmente legales. Eso es importantísimo, debemos cumplir con todas las leyes. Y construir esto bajo una base, bajo... Esto es una pirámide en el sentido positivo, donde el primer bloque sólido, la base de esa pirámide, debe ser la libertad económica. Segundo peldaño, el equilibrio y la cúspide debe ser el orden. Es muy importante ser ordenados. Esto es gerencia para todos, construyendo tu máquina financiera. Fitness financiero. Estamos hablando, como siempre, del fitness financiero y las bases del, del fitness financiero para construir tu máquina financiera, surfear la inflación, aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices tiene una base espiritual. Y esto algunos amigos nos han escrito diciéndonos que hablamos mucho del dinero, pero es que el dinero eh, está basado en la prosperidad, que tiene basamentos espirituales. Por ejemplo, en la Biblia, en Juan 1, 2, establece, amado, yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero, y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. Como pueden ver, la prosperidad tiene una base espiritual. Por eso es muy importante en el fitness financiero que tengamos metas financieras personales bien escritas, bien precisas. Que desarrollemos salud financiera y, en consecuencia, solvencia financiera. El plan de acción es hoy. Debes enfocarte cómo te imaginas tu futuro financiero. ¿Qué actividades vas a realizar desde el punto de vista de la ofensiva? Por ejemplo, tratar de ganar dinero. Desde el punto de vista de la defensiva, cómo mantener el flujo adecuado de dinero. Sobre todo el flujo negativo, el presupuesto, cómo vas a distribuir el gasto. Y también establecer cuál es el campo de juego, cuáles son las reglas bajo las cuales va a funcionar tu dinero para crear prosperidad con esta base espiritual. Esto es gerencia para todos. Estamos construyendo contigo tu propia máquina financiera. Aplica la gerencia para alcanzar la felicidad. Usando la gerencia, el fitness financiero, construye tu emprendimiento, tu propia máquina financiera. Por eso les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba gerencia para todos. Y también, por cierto, escríbanos a gerencia para todos ya, gmail.com. Gerencia para todos ya, gmail.com. Para que conozcan nuestros cursos, La máquina financiera, Liderazgo efectivo y otros cursos que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Por eso les invitamos a que escriban a Gerencia para todos ya arroba gmail.com. Es necesario, ya lo hemos dicho, que aprendamos a prosperar, que aprendamos a multiplicar y generar así máquinas financieras que van a traernos los frutos del trabajo. Y es muy importante que esa máquina financiera para que tenga éxito, sea algo, una actividad que sea de tu agrado, porque esa va a ser la ventaja competitiva que vas a tener. Y vas a aumentar también tu conciencia de cómo se va tu dinero. Es muy importante que sepamos eso, cómo lo ganamos y cómo lo gastamos o cómo lo invertimos. Esto es muy importante en la construcción de los... Músculos financieros fuertes. Del fitness financiero tenemos que crear esa conciencia para tener disciplina en el gasto. Y esto lo podemos lograr gracias a un presupuesto. Convertir ideas en ganancias. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Construye tu salud financiera, tu fitness financiero. Miren, para emprender. Es muy importante convertir ideas en ganancias. Todas esas ideas que tienes. Muy importante que las escribas. Y que de esas ideas puedas elegir las que tengan el mayor grado de factibilidad económica. Esto quiere decir la mayor probabilidad de éxito en el mercado de que se trate porque nos escuchan, gracias a Dios, a través de, de la web a nivel mundial, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, oye mundialmente. Es necesario que convirtamos ideas en ganancias. De esto se trata la máquina financiera. Y esto tiene que ver con tu estilo de vida y con la disciplina que apliques. Por eso hablamos del fitness financiero. Cuando hablamos de fitness, así sea el fitness físico, hablamos de disciplina de rutinas productivas desde el punto de vista financiero. Y es muy importante que controlemos nuestras finanzas, que tengamos dominio de nuestras finanzas. Debemos modelar conductas financieras exitosas, es decir, observar aquellas personas sobre las que tenemos admiración desde el punto de vista financiero. Bueno, leer sus biografías, qué hicieron, cómo lograron eso y modelar esas conductas exitosas. Es muy importante que hagamos inversiones y todos podemos hacer inversiones. No se trata de que juguemos en Wall Street, sino que nos eduquemos, eso es una inversión. Que observemos las conductas financieras exitosas, eso es inversión. Y que iniciemos una actividad económica que nos permita tener un flujo financiero positivo, así sea muy pequeña. Esto es herencia para todos. Esto es herencia para todos. Y siempre que conversamos sobre la máquina financiera, existe mucha polémica. Porque algunos amigos nos han dicho que siempre hablamos de dinero, de finanzas. Y fíjense amigos, esto tiene una base espiritual. En la Biblia, Filisteos 4:12, Establece, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, vemos que la verdadera prosperidad de Dios viene, de acuerdo a este principio que se establece en la Biblia, de conservar una actitud de prosperidad fruto de la comunión con el Espíritu Santo. Esto viene de ser fieles y obedientes a Dios y permanecer en su palabra. Esto viene de ofrendar con generosidad según hayas prosperado. En consecuencia, eres bendecido para bendecir. Por eso debemos desarrollar el principio de la prosperidad, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que desarrollemos nuestras metas financieras también desde el punto de vista espiritual. Ya lo hemos dicho, en esa pirámide para la construcción de tu máquina financiera, es muy importante el set mental adecuado, es lo fundamental la base fundamental y la espiritualidad que está implícita en ello. Esto es herencia para todos. Esto es herencia para todos. Queremos que puedas construir tu propia máquina financiera, tu emprendimiento. Un sistema que te permita surfear la inflación aún en las circunstancias más difíciles. Es necesario que construyamos el sed mental adecuado, el fitness financiero, crear músculos financieros, producto de la disciplina financiera. Y esto tiene, insisto, una base espiritual y conlleva un sacrificio. En la base espiritual podemos citar nuestra Biblia, en Efesios 6.13, establece, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y esto tiene que ver, insisto, con la construcción de músculos financieros adecuados, el fitness financiero para construir tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera, cambiando nuestro sed mental y construyendo un edificio con una base sólida, la cual es la libertad económica, el equilibrio, el orden financiero, para lograr que tú y tu dinero se pongan en forma, al igual que tú, porque nuestro primer emprendimiento somos nosotros mismos, debemos pensar en nuestra salud y en consecuencia levantarnos de las circunstancias más difíciles para crear una identidad financiera sólida. Esto nos va a permitir tomar mejores decisiones, ser más independientes, porque está en nuestras manos poder resolver los problemas y prosperar. Esto es herencia para todos. AXGN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.